Hola, ¿qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Nuevamente les traigo un nuevo gameplay de The Last of Us. Y es que la verdad es que ya tenía muchísimo tiempo que... Una, que no subía videos de este juego. Y la otra es que pues que ya no lo había jugado, la verdad. Poco a poco me voy otra vez enfocando en subir gameplays. Y sobre todo pues desde The Last of Us me tengo que poner las pilas, puesto que es más al gusto de la mayoría de ustedes, suscriptores, me supongo yo. Y por si no es el caso, yo digo que pues que me dejen en la caja de comentarios a algo que yo necesite o deba saber por parte de ustedes, es obvio. Y pues bueno, por mi parte, pues más o menos como que digamos que justificando, ¿no?, la razón del por qué no había videos de The Last of Us. Pero bueno, pues nuevamente estamos aquí. Voy a tener un poco de lag, no les voy a mentir. Es probable y muy posible que pues la partida no esté sin lag. A mí me conviene marcar, puesto que tengo la misión. Bueno, yo me puse solito la misión de marcar a 48 enemigos, ¿no? Creo, al parecer. Ok. Llego aquí al Frontier. Estamos en este mapa Torre de Agua. La verdad es que a mí me gusta muchísimo este mapa. Uf. A ver, a ver. Te curo, te curo, te curo. Ahí está, listo. Uf, le volé la cabeza. No era mi intención, la verdad es que yo quería marcarlo, pero desafortunadamente también le disparé, puesto que más o menos sabía que mi compañero no la iba a armar. Así que lo tuve que defender. Y bueno, pues bueno, aquí probando el Frontier nuevamente, puesto que, como les digo, ya había tenido muchísimo tiempo de no haber tocado el juego en lo absoluto. Y prácticamente ahí está. Ah, ¿qué? ¿Por qué siempre me tengo que equivocar? Pero bueno, yo quiero curar y de repente, pues como curar e interrogar es la misma tecla, o sea, triángulo. Y la mayoría de las cosas aquí es triángulo, como ya se dieron cuenta. Por ejemplo, para saber qué onda con, bueno, abrir una caja de suministros, pues es igual, ¿no? Es lo mismo, es triángulo. Para tomar las cosas es igual triángulo. Bueno, el chiste es que estamos llenos de triángulos nada más en este juego. Pero bueno, sigue siendo el favorito, la mera verdad. Es el favorito de la mayoría de ustedes, de los suscriptores. Y obviamente también mío. Pero sin embargo, de repente me suelo cambiar de juego o tipos de juego. Por ejemplo, lo que es RPG en el caso de Tom Clancy's The Division. FPS de como Call of Duty. Y bueno, entre otras. A ver, a ver. Ya lo vi. No, hombre, pero ¿cómo? No, sí, de a ley, sí, tenías que ser tú el que estaba campeando, ¿no? Sí, ¿quién más, A ver, el machete, dale. Este sí, ¿cómo les diré? El machete, la verdad es que sí lo utilizo muchísimo en combate cuerpo a cuerpo. La mayoría de los enemigos no se espera eso. Tú te ganaste. Ahí le cayó uno. No me importa. Muy bien, amigo. Bueno, continuamos con esto. Vamos empatados ahora sí. En cuanto a cantidad de personas interrogadas. Y bueno, vamos por los suministros que nos dejan los enemigos. Yo digo que no es tan buena idea así dejar bombas ahorita aquí.
Pues tendríamos que andar corre y corre, ¿no? A ver, te curo. No hay chance que no venga nadie por allá, por acá tampoco. Allá ya cayó uno. No, 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 no. Bien. Vamos, vamos, vamos. Gánale, gánale, gánale. No, creo que no le ganó. Creo. No, te digo. Ah, no, pues llegó el de atrás, ¿no? A ver, aquí a ver si no hay ninguna bomba. No. Este todavía más o menos se salva, ¿eh? Porque tiene la armadura. Pero lamentablemente yo no la tengo todavía. Y pues soy susceptible a que cualquier bomba pues me tumbe luego luego. Pero got a uniform right there. Ah. Got it. Y ya van a saber dónde está nuestra caja, ¿no? Ah, no, bueno, ¿y ahora qué? Yo ah. Ok, nuestra caja aparece aquí. Y pues vamos a dejar bombas de este lado. Y otra por aquí. Que se ruede y que quede abajo del pedacito de madera. Que okay, viene para acá. ¿Qué onda? Watch yourself. Se fue, ups. Otro que no lo logra. ¿Qué onda? No, pues sí. De ley me tenía que pasar esto, ¿eh? Mi conexión se me hizo detener el muñeco. Pero bueno, son tan considerados los enemigos que nos dejan abrir su caja tan rápidamente. Y en serio, eso se agradece, la verdad. Muy bien. Chicos, esta partida fue súper rapidísima. Lamentablemente no obtuve los puntos máximos de la partida. Bueno, nos vemos en un próximo video de The Last of Us. La verdad es que este fue súper rapidísimo y pues tuve un problema con la conexión. Entonces, gracias por su atención. Nos vemos en un próximo gameplay y hasta la vista. Adiós.